Para el pastor Alejandro Valle es importante que las autoridades implementen políticas y que sean consensuadas con la propia población que contribuyan a evitar la descomposición social que afecta a la sociedad misma. En primer lugar, que tiene que ser de estrategias consensuadas con el pueblo para que el pueblo esté de acuerdo, las apoye y participe en ella, en solucionar este problema. Se deben de hacer programas de educación a la familia y transmitido a través de medios masivos de publicación que son escuchados en todo el país. Eso puede ser una de las estrategias que puede servir para ir combatiendo este mal que nos afecta. Las estrategias principales las tiene el gobierno, ya que la familia somos el núcleo fundamental de una sociedad, y en la familia es donde comienza el niño a crecer y a aprender, pero aquí venimos acarreando problemas ya de tiempos atrás. Hay parejas que también actúan con violencia con sus mismos hijos, no los tratan a como deberían de tratarlos, los tratan con palabras soeces y no solo eso, pues los maltratan físicamente. Entonces, es una situación de que viene complicándonos la vida a todos. Valle también recomendó a las familias la implementación de la comunicación, sobre todo padre e hijos. Claro que la comunicación es esencial, de padre a hijo, de madre a hijo, que los padres conversen con sus hijos, que le aconsejen y sobre todo que los instruyan en los caminos del Señor escritos en la Biblia. Entonces, cuando hay esa comunicación entre los padres e hijos, hay más respeto, hay más conocimiento, y eso va a ayudar a ir construyendo al hombre del futuro, que son nuestros niños actuales. Noticias 12, Darlene Téllez.